Juan, ¿cómo estás? Hola chicos. Quiero hacer dos saludos, Sebastián. Fede, ¿cómo estás? De Córdoba. Cancha, Catriel. Andaba con bastantes problemas de internet. Se va. Buen ¿Cómo día. andás? ¿Ah? ¿Cómo está todo por ahí en Colombia? ¿Está fresco? ¿Qué pasa que estamos un poquito? Oh, está fresco, estoy medio enfermo, todo junto. Sí, yo Sí. te veía ayer en la entrevista con Hermida también. Digo, ¿qué pasa? Que estás un poco enfermo, estás con una cara Sí. como si nada, que andas No. tomando corticumbre. ¿Qué te pasa? No, pero Sí. igual está el tema que ha refrescado mucho, ha bajado mucho la temperatura, ¿viste? Y yo no soy muy del frío, así que ando tapado hasta los ojos. Ando con el cuellito todo el rato. Y sí, Y me... ayuda, ¿no? Muchos Sí. lo usan todo el tiempo como que funciona como para no, para que Sí. te cure o no te enfermes. Sí, la verdad es que sí, viste que los cambios de temperatura ahora, yo antes, por ejemplo, no lo usaba tanto y ahora de que lo empecé a usar tipo también tapaboca y todo eso, la verdad es que me viene de lujo. Creo que ayuda a prevenir bastante. Sí, la verdad que está complicado y enfermarse ahora en encierro y que no te agarre fiebre, pues te morir el cagazo de Sí, pensar que estás también con tu peor. se empieza a juntar todo y Que no te no agarre sabes qué una hacer. gripe, nada, ¿viste? Si no te morir de miedo, no sabes qué. Acá en Tucumán estamos con todo, estamos con dengue y con Sí, acá coronavirus. nosotros también tenemos bastantes casos acá en el pueblo donde yo vivo. Pues imagínate que Entre Ríos es la capital nacional del mosquito prácticamente, ¿no? Entonces tenemos varios casos acá en mi pueblo. Ah, sí, acá también mira lo que está acá afuera, mira. Ah, todo solcito, hermoso. Oh, Bueno, divino. quieres morir. Yo estoy ¿Está viendo para ese San Javier. mangas cortas, ¿sí o no? Sí, toma, me acuerdo, estoy con el aire prendido porque si no me hace calor estoy La en la oficina miércoles. de casa. Ah, Sí, bien, bien, acá la bien. verdad que tenemos esa suerte acá, entonces no estamos acostumbrados a andar tanto en rodillo, ¿me entendés? Claro. Porque salimos siempre, son poquitos los meses fríos y tampoco si tenés un poquito de ropa para frío, zafás perfectamente. Y el tema es que lo difícil de ustedes tiene que ser que ver la montaña ahí al lado, porque yo al final no veo nada, yo veo la casa de enfrente y nada más, no veo nada más. La casa que tengo para los dos costados de la calle donde vivo, pero imagínate tener la montaña y verla y no poder disfrutarla. Ya, ya te sufro. Pero es gracioso porque está todo lindo, todo verde y no puedes salir con los mosquitos o salir horario restringido o lleno de hongos. Pero bueno, a pedalear sí, por supuesto. Pero digo, ahora salir a tomar mate en la galería, olvidate. No, no podés. Suicidio. No, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La verdad que nos viene sorprendiendo este año, ¿no? Con cosas muy, muy 2000. totalmente fuera de lo esperado y para todo el mundo, a nivel mundial, algo que fue, Creo no que sacudió. nadie se esperaba una cosa de esta. Lo veíamos todo como un juego por allá en noviembre, diciembre, cuando veíamos todo en China esto. Y realmente nos sacudió a todos. Nos sacudió a todos. No, y nos está sacudiendo todavía, porque al final tampoco hay un objetivo claro, una luz todavía al final del túnel. Vemos como otros países por ahí empiezan a normalizarse, pero la realidad es que acá todavía no, creo que no estamos tampoco en condiciones de poder liberar esto, a sabiendas también de lo que tenemos aquí a la vuelta, Brasil, Chile, todos países bastante también complicados. Entonces, el horizonte todavía no se llega a ver. Eso es lo que más por Es ahí. un duelo. Y para nosotros los emprendedores, porque ahora te estás cruzando para el lado nuestro, ¿ah? Sí. La Sí. incertidumbre para colmo lo que cuesta, ¿no? Salirse de lo que uno viene haciendo y meterte a hacer otras cosas. Yo te veía a comienzo de año y veía Catriel iba para acá, Shimano iba para allá, Pinto iba para allá, San Luis, y digo, uy, Dios, ¿cómo se va a cansar Catriel con estas cosas? Y tiene que entrenar, tiene que seguir trabajando Sí. para clasificar para los juegos. La verdad que te reinventaste de una forma increíble este año. Sin duda, Sí. el año pasado debe haber sido un año muy duro en decisiones para vos.
Y este año encaraste un proyecto nuevo con mucha actitud, con mucha fortaleza y con cosas nuevas que me imagino que deben haber sido muy estresantes. Es más, me parece, me atrevería a decir que hasta se te notaba en la cara el cansancio de me imagino yo, de las reuniones, de esta vorágine de sí. Speaking, ¿no? O sea, lo hice varios años, sé perfectamente lo que es gestionar un equipo, conseguir un sponsor y todo lo que implica en Argentina. Te lo pusiste al hombro, pero lo que más me sorprendió, ahora para darte lugar para que nos cuente, fue verte poner tantas bolas, tantas ganas en San Pedro, lograr esa victoria ante rivales no fáciles, muy bien preparados, y haberte reinventado de comienzo de año, en tan poco tiempo haberte puesto en carrera y decir, acá estoy, ¿ah? Yo también tengo ganas de ir a los juegos, yo también, Catriel Soto sigue vigente, y cuando parecía que estabas como aflojando, apareciste, bueno, después nos agarró esto y quedó todo ahí, pero bueno, sí. Contar un poquito cómo fue ese principio de año, la verdad que te vi en momentos duros y después te vi reflotar muy fuerte. Sí, la realidad esto empieza mucho más antes todavía. Esto empieza en el año 2019, principio de temporada del año 2019, donde prácticamente tuve todos mis mejores valores en todas mis pruebas, en mis test, UPF, todo, todo, todo. Y la realidad es que fue un año difícil porque el inicio de calendario fue un año cargado de muchas competencias a las cuales yo iba con otras intenciones por ahí. Desde el equipo se hablaron primero de unas intenciones de ir a este tipo de carrera a modo de preparación. Luego no fue así. Luego al final yo asistí a todas estas carreras. Hice una grandísima preparación para intentar asimilarlo más que podía estas carreras, porque los objetivos estaban muy cerquita. Disculpa, fue la Epi que fuiste con Valero, ¿no? Sí, fue la Cape Epi, pero antes de eso también ya habíamos hecho la Mediterránea, habíamos hecho otras carreras en Europa de etapas, entonces fue un cúmulo de cosas, fue haber hecho una gran base de preparación para asimilar esto, pero el objetivo del año pasado realmente era el Panamericano, era lograr esa plaza directa para Argentina para desentendernos ya de los Juegos Olímpicos y empezar a trabajar prácticamente a largo plazo. Después de la Cape Epic, lógicamente, la Cape Epic no fue como yo esperaba porque si bien fuimos como a modo preparación, la realidad es que fui con un compañero que se adapta muy fácil a ese tipo de carreras y es muy difícil cuando una persona se encuentra bien poder ponerle el freno, ¿no? Entonces era todos los días prácticamente que decíamos, venga, vamos a ir tranquilo y era la primera hora con los de punta, reventar, morirse y después intentar seguir como uno pudiera, ¿no? Entonces, yo me imaginé eso porque Valero, claro, tiene como las características justas para ese tipo de carrera y era más largo que vos. Y sí. Lo que no sabía era que vos habías llegado al principio de año con los mejores valores históricos. Sí, la realidad es valores y habíamos hecho cambios en preparación, sobre todo en pretemporada con mi entrenador, habíamos hecho cambios que pensamos que iban a ser buenos y la verdad es que me habían dado muy buenos resultados, la verdad es que estábamos muy, muy contentos por los resultados que nos estaba dando ese trabajo, ¿no? Espérate, Seba, que voy a arreglar porque se me cayó el teléfono. Sí, Katy, te vuelvo a enganchar donde ibas. Entonces te sacaban todos los días en la Cope Epic, te llevaba a fondo, supuestamente no iba a ser tan duro y terminó siendo una carrera por etapa tremenda, donde cada etapa una carrera para vos durísima. Sí, es que es una carrera muy dura, muy difícil y hay que sumarle todos los condimentos de no descansar bien, no alimentarte bien, porque al final estás en un campamento, estábamos en un camper, en una caravana, en una casilla rodante, para que entienda la gente, y la realidad es que también no es que tenés toda la comida que necesitas de la manera que la necesitas, entonces también madrugar, levantarte a las 4 de la mañana, desayunar en la cama, dormirte una hora más con el desayuno ahí en la cama, levantarte para empezar a preparar todo, para hacer rodillo un rato antes de la salida, porque al final eran 5 horas de etapa, pero la primera hora, hora y media, era un cross country, era así es la Cape Epic. Entonces, bueno, creo que todo ese inicio de temporada, la verdad es que no fue de mi agrado. Eso al final pasó factura tanto a nivel físico y a nivel psicológico. Después, bueno, una vez que se acaba la Cape Epic, nos vamos 2 semanas a México, al objetivo más importante del 2019.
Lógicamente no logro ese objetivo porque la idea era ganar el Panamericano, ganar esa plaza directa. Estuve lejos, estuve realmente bastante lejos, pero bueno, di lo mejor que tenía, no tenía más en ese momento. Me había pegado bastante lo que era la Kepepi porque estaba lejísimos de mi rendimiento, la verdad que muy lejos. Y eso fue una... El circuito de México tampoco te iba con tus características, ¿no? Tenía como una subida muy larga, que vos sos más de intermitencia, ¿no? Sí, pero igual la había preparado muy bien Seba, porque yo sabía todo este circuito, sabía cómo era. Yo lo había preparado específico al Panamericano. Yo lo había preparado muy bien. Es más, vos sabés muy bien que también yo cuando preparo algo, o sea, a mí no me importa, me adapto mucho más fácil a lo que son subidas cortas, circuitos explosivos de cambio de ritmo. Pero cuando uno sabe con anterioridad lo que dura el circuito y todo, haciendo entrenamiento específico se puede hacer muy bien. Y la verdad es que yo estaba, físicamente estaba muy bien, o sea, estaba muy fino, estaba fuerte, estaba ideal para ese circuito. Luego al final fue que el cuerpo no llegó a recuperar, no llegó a asimilar todo ese trabajo. Yo realmente si hubiera asimilado un poquito a la que Pepis, me jugaba, pero todo lo que tengo que podía haber ganado ese Panamericano porque realmente había preparado ese tipo de circuito. Claro, en realidad no es que la hayas asimilado, sino de que te afectó la Copa Epic, porque no era un entrenamiento, la Copa Epic no era un entrenamiento para esa carrera, sino que al ponerla en el cronograma apareció dentro de tu macro y después vos sabés no que la soportaste. Al final uno se debe a las marcas que lo patrocinan, a los equipos, entonces sí, es verdad que uno, o sea, tiene que mirar por la marca, ¿no? Y hay que agachar la cabeza e ir, pero claro, cuando vos vas con una intención y luego te salen con otra, es muy, muy difícil adaptarte, ¿no? Porque si vos no llegas al 100% y luego te piden ganar una etapa, mal, ¿no? Así que... La verdad que las presiones en el mundo profesional son tremendas. Es algo que... Con lo que siempre reniego, pero bueno, es algo que en el mundo empresarial... Es parte del juego, son reglas del juego. Uno trabaja de esto y es lógico que una marca que te paga te exija estas cosas, pero... También es verdad que cuando uno hace las cosas bien programadas, con tiempo y viendo los objetivos, al final yo creo que también la marca tendría que haber estado un poquito más de mi lado, por ejemplo, ¿no? Pues decir, hay una plaza olímpica, es prácticamente la manera de que se la gana Argentina y ganarte esa plaza olímpica ya. Pero bueno, como decíamos hoy, Seba, los intereses de las marcas, una K-Pepi, son carreras que no es que hoy te escribís y mañana te dicen sí, ya estás. Vas a una carrera que nosotros fuimos por invitación y un montón de cosas que hay que tener en cuenta también, entonces no, tampoco es que... Revista, claro. No le doy la culpa ni al equipo ni a nadie, sino que por ahí un poco la manera de ir a competir con cómo hay que ir a competir, ¿no? A sabiendas de los objetivos de cada uno a lo largo de todo el año. Y no llegaste a la plaza, debe haber sido bastante duro para vos con tanta preparación y esfuerzo. Y como yo digo, cuando vos lo haces y no sale, en algún momento sale. O sea, todo ese entrenamiento de la Copa del Panamericano no salió ahí, ¿salió más adelante o justo levantaste la pata y no corriste después? ¿O qué pasó con esa puesta a punto que venía de toda esa sobrecarga que habías tenido? No, en realidad nunca salió del trabajo. Nunca salió porque... Levantaste la pata. Levanté, pero de manera forzada, porque... Yo intentaba seguir, sabía que había hecho un buen trabajo, todo, pero también estaba dentro de mí la frustración de no haber logrado ese objetivo, porque para mí, como te digo, Seba, yo había arrancado el año de una manera excelente, me sentía más que bien, mejor que nunca, entonces, bueno, se te junta un poco todo, y la realidad es que entré como en un bache que no pude salir en todo el año. Se empezaron a sumar un montón de problemas, ya empiezan las tiranteses con la marca, porque, bueno, uno tiene una planificación y después... Vos ya adaptaste tu planificación, tu preparación de toda temporada, la adaptaste para esas carreras, viste que no te salieron los resultados, volvemos a lo mismo para el resto de la temporada, entonces entramos ahí en una riña que no me hizo bien durante todo el año. Pasé momentos bastante complicados y realmente no tenía tampoco ganas de correr en bicicleta. La realidad es que no estuve todo el año prácticamente... Mirá, bueno, me estoy enterando, ¿no? Me estoy enterando y mucha gente se debe estar enterando ahora también de esto. Seguramente. Y casi es otro, se guarda todo, ¿no? Y tal vez eso hace un poco mal después, porque uno se queda solo con toda esa frustración y esas cosas. Sí, de todas maneras, igual yo tengo mi familia, que son los que están siempre, los que estuvieron, y son los que realmente
son los que tenían que saber esto nada más, después no hacía falta que lo supiera todo el mundo. Yo, como habrás visto, se me habrá visto todo el año pasado, hay fotos que no, las fotos hablan por sí solas, ¿no? Mi cara era no estar disfrutando de lo que hacía y por eso eran los resultados. O sea, yo muchas veces hablaba con mi entrenador y nos hacíamos pruebas, análisis de sangre, un montón de cosas, y los valores me daban como que estaba bien, que no me daban como estar tan muerto como iba. Y yo salía a las carreras, Eva, yo salía en una Copa del Mundo y hacía 200 metros y me parecía que se me habían puesto las piedras como dos bloques de cemento y no era capaz de ir para adelante. Levantaba el pie, recuperaba y era lo mismo. Y estaba una semana sin entrenar, hacía un entrenamiento de calidad, eran las mismas sensaciones. Entrenaba mucho durante toda la semana, entrenamientos de mucho volumen que a mí me van muy bien, eran las mismas sensaciones. Y bueno, me he dado cuenta que pasaba todo por las mismas sensaciones, bien abarrotadas o sensaciones buenas y después eran malas la carrera. No, mala siempre. Y todo el análisis bien, la fatiga bien, toda la parte fisiológica bien. Todo perfecto, pero era yo que no, mi cabeza no era que quería estar haciendo eso, yo no estaba en el lugar que quería estar. No estaba haciendo lo que me gustaba en ese momento. Así que llegó una parte de la temporada que me lo empecé a tomar más tranquilo porque realmente tuve bastante problemas de salud, tuve muchísimas idas al médico por problemas que me habían salido de todo tipo. Y bueno, llegamos a la conclusión de que había que levantar el pie, de que había que estar tranquilo, de disfrutar un poco más, encontrar más esa felicidad y no tanto preocuparme por el tema de las carreras. Pero vos sabés bien, Seba, que al final llega a las carreras, vas con el equipo, la presión del equipo, tenés un compañero de equipo que está ahí peleando buenos puestos, tenés el equipo que te está palmeando la espalda y eso a mí me hacía cada vez peor en vez de hacerme mejor. Yo tengo una teoría, digo, siempre hay que entrenar lo justo para que cuando vos vas a largar y te dicen ya, tengas algo para defenderte, ¿no? Sí. Para meter un milagro, para meter un gol de media cancha al tiro Palermo. Sí. Ese mínimo lo tenés que tener, ¿sí? O sea, si vos no estás a punto, está bien, pero tenés que tener un mínimo para el milagro. Ahora, si vos estás por debajo del milagro, si ya ni un milagro te salva, no, es un embole correr. Sí, no pasó eso. Sí, es como decir, cuando te palmeas, te das fuerza y vos tenés lo mínimo, te defendés. Vos tenés un cuchillo para pelear contra pistola, pero tenés un cuchillo. Ahora, si no tenés nada... No, yo iba a la guerra sin nada. O sea, estaban todos armados y yo iba prácticamente... Entonces era difícil, Seba, era muy difícil porque no me acompañaban las sensaciones, no me acompañaba el entorno que tenía, no me acompañaba nada. Era ir porque tenía un contrato, tenía que estar, iba ya, intentaba poner la mejor cara que tenía, intentaba relacionarme con mis amigos, intentaba seguir haciendo la misma rutina que tenía, pero al final todos me veían y me decían que al final no era yo, ¿no? Al final no era yo, no era mi actitud, no era Catril el que estaba ahí. Pero bueno, aún así logré terminar la temporada, pasar la página lo más rápido que pude. Y al final de temporada yo tenía que darle un cambio a mi vida. Yo tenía un contrato firmado en España del año 2019 para el año 2020, un contrato con muy buenas cláusulas, con muy buenas condiciones, un gran equipo detrás, una gran marca, todo, pero no era mi lugar, porque yo sabía que para obtener cosas mejores, sobre todo para ganar en tranquilidad, tenía que darle un cambio a mi vida, ¿no? Y bueno, el cambio vino por ahí, por empezar este proyecto, este sueño, un sueño que yo he ido pensando durante años, que prácticamente, no sé si lo ideé, pero lo vi como lo ideaban otros corredores, en el caso de haber estado tanto tiempo con Carlos Coloma, de haber estado junto a él, ver cómo él armaba su propio proyecto, ver cómo hoy en día él tiene su equipo de Copa del Mundo, uno de los mejores equipos de Copa del Mundo, con todo un staff increíble. Entonces yo fui un poco viendo todo eso y eso por ahí me despertó el bichito de decir ¿por qué no lo podemos tener nosotros en nuestro país, ¿no? Siendo que es un país que es que tiene muchísima afición, que lo vive creo que mucho más que cualquier europeo, pero que no tenemos la realidad que por ahí existe en Europa de que las marcas, tanto del sector como fuera del sector, apoyen a los deportistas, apoyen a un proyecto como tiene Carlos, ¿no? Al final a Carlos... prácticamente hay un montón de marcas que lo llaman por día, por semana, por mes, lo que sea, se empieza a salir en televisión en todos los medios y las marcas llaman a Carlos. En este caso es al revés, es Catril el tener que llamar a todas las marcas, a todo el mundo. Sé que no es
un proyecto fácil. Sé que esto lleva muchísimo trabajo, pero la realidad también es, Eva, es que si no me ponía yo manos a la obra a hacer algo de esto, no creo que nunca íbamos a tener un equipo. Entonces, mira, rescato dos cosas grandes de ahí. Creo que es muy bueno que hayas hecho este cambio en tu vida, me gusta, ¿sí? Desde mi postura, como yo lo veo, me gusta para vos, y creo que es el momento justo todo esto, lo del coronavirus, ya va a pasar, y creo que es un buen momento porque hay un espacio para generar una estructura como la que vos querés armar, y sobre todo necesitas una estructura que pueda llevar gente de acá ya, hacer el nexo, hacer el vínculo, y el tema, los sponsors que lograste con Trek, con Pinto, con Shimano, son empresas fuertes que te van a seguir apoyando. Entonces la base está, siempre se empieza así, hasta que vean lo serio que son, lo bien que trabajás, los objetivos puestos. Entonces yo creo que ahora estás demostrando lo que sos capaz de hacer con esta marca, y después te va a permitir acceder a otro mercado, por ahí no formal de la bici, a otras empresas o a otro nivel de estado. O sea, quédate tranquilo por eso. Yo creo que va bien, y creo que es normal sentir mucho estrés, angustiarse, es normal, es lo que se siente en una transición. Yo sabía que era un año fundamental, que tenía que demostrar mucho. Venía un año muy difícil, que tenía que demostrar mucho, porque lógicamente tenía que lograr la confianza de esas marcas. La realidad es que soy una persona que siempre me adapté a cualquier medio. O sea, me fui a Italia, me tuve que adaptar a lo que era eso, a adaptarme a correr maratones cuando mi realidad era correr cross country. Siempre en mi vida fui una persona que se adaptó a todas las cosas. Entonces ahora, este año tuve que realmente borrar un año que me hizo mucho daño, un año que me enseñó muchas cosas, lógicamente, que, a ver, no fue mi mejor año, pero fue un año que creo que el que más aprendí. Lógicamente siempre aprendemos de las cosas cuando no van tan bien. Entonces creo que fue un año donde adquirí muchos conocimientos, y un año que hice rápido el clic de pasarlo, porque la energía que me traía ese, y los recuerdos que me traía ese 2019 no eran los mejores, pero encarar este proyecto yo tenía que encararlo de la mejor manera y saber que tenía que poner muchísimo más de mi parte, mucho más que cualquiera, porque lógicamente empecé a trabajar con marcas que son marcas número uno a nivel mundial, a través de sus representantes en nuestro país, pero marcas muy importantes. Entonces hoy en día ser el representante de todas esas marcas es un desafío doble, es reinventarse, reinventar Catriel desde un 2019 es muy difícil, reinventarlo con un calendario tan complejo como teníamos este año, con desafíos tan importantes. Yo empecé este proyecto con vendiendo a las marcas un sueño olímpico, por el cual estamos trabajando todos los argentinos, y hoy en día que eso prácticamente se haya aplazado, también es una cuestión que uno tiene que seguir como reinventándose, ¿no? Así que, bueno, yo creo que venimos bien, que el proyecto empezó bien, como te dije, hoy hay que adaptarlo a realidades nuestras. Realmente esto no es Europa, que uno levanta un teléfono o recibe llamadas todo el tiempo, entonces hay que adaptarlo y eso, ponerle el pecho y seguir adelante. Yo creo que ya hasta ahora ya demostraste bastante lo que sos capaz de hacer, y seguro se te van a abrir en muchas puertas más. Hay que seguir por esa línea, ¿eh? Hay que trabajar, prueba, error, estás con cosas nuevas, pero demostrando que la determinación está clara y el camino está claro. Vos más que nadie sabes la importancia, el trabajo que hay que dedicarle a las cosas. Mira, quería, cambiando un poco el tema, después al final volvemos a esto. Me acordaba el otro día, ¿te acordás de Baños, de Ecuador? Sí, sí. ¿Te acordás que estaba el volcán humeando hacia atrás? Sí, el Tungurahua. Pero tengo una imagen tuya, todo sonriente, todo... Mi sensación es que tu personalidad fue cambiando a lo largo de tu carrera. Pero no sé si la personalidad es así, sino tu forma de encarar las competencias, ¿no? Y como, viste que hay unos atletas que son muy metodológicos, muy disciplinados, y que a medida que se va acercando la competencia, se va alejando la sonrisa. Yo era así cuando andaba en categoría pro, pero la sonrisa se me alejaba, ¿no? Era algo involuntario, ¿eh? O sea, los nervios me pegaban, no te das ni cuenta. No, claro, era involuntario. Después están los otros que al revés, se ponen nerviosos, se ríen más, relacionan más, bueno,
Bueno, vos, ¿de cuál de esos dos sos? ¿Vos sos, se te va la sonrisa o de los sos más de que se te va la sonrisa? Se me va, sí. Ah, sonrisa, bueno. Y eso a la gente lo ve y la gente no, o lo malinterpreta, o bien interpreta, o nada, pero siempre cuenta. Yo creo que el deportista de hoy hay que entender a que la sonrisa no se vaya. Así que sí, un sí, parámetro sí. Importante es que... De verdad. Me gustaría ver un cartel cada vez más sonriente. Ojo, que te visto mucho más sonriente ahora que hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Sí, porque es verdad lo que decís, Eva, es un detalle que lo estoy intentando mejorar, porque me parece que eso también da cierta tranquilidad, o sea, también el sacarse esa sonrisa a uno mismo, saber recordar en esos momentos de concentración todo que uno está bien, también hacen que uno esté más tranquilo. Entonces, por ahí, tanto nervio, tanta concentración, tanta seriedad, por ahí hace que también uno, o sea, no le hace bien a uno y tampoco le hace bien a la gente. Si vos entendés más, el cerebro entiende más, la gente entiende más, y un mensaje para vos mismo también. Si vos estás mal entendido, es como menos presión. Ahora, el tema es que vos con esa estructura rígida, así bien, bien estricta, súper estricta, que tal vez por ahí te trajo mal humor con alguno o algo, te dio unos resultados espectaculares. Entonces, claro, ese es el tema, ¿viste? Cuando por ahí algo, vos decís, veo que esto no me termina de encantar, pero me dio unos resultados espectaculares, entonces... Por ahí se va uno... No se da cuenta de esas cosas y no sabe lo que está haciendo realmente. Yo estoy en mi mundo, estoy en mi concentración y estoy pensando en lo que yo, en todo el trabajo que yo hice para llegar a ese día de la mejor manera, ¿entendés? No es una cuestión de que yo lo esté haciendo para decir, no quiero que nadie me moleste, no quiero que esto, no quiero que lo otro, no. Sino más bien, uno no se da cuenta de esas cosas. Yo estoy pensando en todo el trabajo que hice, todo lo que sacrifiqué, todo lo que trabajé para llegar a ese día de la mejor manera. Y lo que menos me importa es ver la cara que le estoy poniendo a la gente. Pero sí que es verdad que es un detalle para mejorar mucho, ¿no? Hablamos todo el tiempo de buscar esos detalles, porque al final uno es imagen para muchas personas, es un modelo. Entonces, bueno, esas cuestiones pequeñitas también son detalles a tener en cuenta. Perfecto. Ahí, volviendo a esto de baño, esa vez yo ahí tenía mi clasificación para los juegos, después, bueno, no fui. Y corrió Darío Gasco ganó ese Panamericano Juvenil, entrenaba conmigo en ese momento, vos corrías, andaste, no me acuerdo la posición, o largaste fuerte, después no está. Fue mi primer Panamericano en el 2004. Era un niñito, me acuerdo, era un changuito. Ahora, después de este Castriel, llegó la evolución y enganchaste allá. Ayer escuché algo de tu charla con Coloma, pero explícame cómo fue el enganche de ir de acá allá, ese primer paso, y a dónde fuiste cuando te fuiste a Europa. Bueno, fue en el año 2007 la primera vez que viajé a Italia. Yo estaba corriendo ahí hasta el 2006 en la categoría pro, ¿no? En ese momento, bueno, el referente era en Argentina. En Argentina, ya corría en la pro. Sí, corría en la pro, desde 2006, creo, 2005 o 2006 ya corría en la pro. Bueno, en ese momento Darío era el que estaba corriendo en España, ¿no? El que tenía equipo allá. Entonces, bueno, mi oportunidad llega después de haber ganado el campeonato nacional, que era 3 fechas, llega la oportunidad de que había conseguido en ese momento, creo que la Federación Argentina, para que un corredor argentino vaya 3 meses a Italia a modo de prueba, ¿no? Entonces, bueno, yo gano ese año la categoría pro, siendo juvenil. Perfecto. ¿La Federación Argentina te consigue? Sí, la Federación, a través de, creo que Darío Linkowski era el que estaba un poco al mando de estas cosas, de estos contactos. Tenía los contactos en Italia con esta gente, con este equipo, a través también creo que de Andrea Bianco, que era el colombiano que estaba en ese momento también con estos equipos. ¿Y era un equipo italiano o tenía algo que ver con la UCI o algo institucional o era privado? No, era un equipo privado. Era un equipo privado, que se habían hecho las gestiones a través de la Federación. Así llega, mi primer. Sí. Nosotros. No, ya no sabía pensar que era tuyo, que había sido una iniciativa tuya. Mirá qué bueno. No. En el año 2005 empezamos a viajar con la Federación a la UCI, que íbamos a hacer estas concentraciones. Y yo, la verdad, que corríamos en Suiza, corríamos en Europa, pero tampoco de ahí no viene prácticamente la invitación. A lo mejor quizá ahí hayan hecho el contacto, ¿no? Estos equipos con la Federación. Sí. Pero bueno, el 2007 fue el primer año que yo viajo a Italia a correr. ¿Y era sub-23 o juvenil todavía? Sub-23, sí. ¿Primera? Yo hice 3 años de sub-23 porque el último año fue el 2009,
donde corrimos el último mundial en Australia, de sub-23, que coincidí con Peter Sagan ahí en el primer año de Peter y el último año mío de sub-23. Sí, ayer escuchaba, así que hubo un mundial sub-23 que ibas marchando con Flukinger, con Sagan y otros sí, más ahí hasta la última vuelta. Claro, fue el mundial del 2009 en Canberra, Australia, donde, bueno, apenas largamos, yo me acuerdo que casi le jodo la carrera a Barry Stander porque me chocan así de costado y yo le meto los rayos míos en el cambio de él y hace un ruido la bicicleta. Y bueno, Barry Stander fue quien ganó ese mundial en Australia, ¿no? Y después íbamos segundo, tercero y cuarto, íbamos cuatro corredores juntos peleando el segundo lugar. Entre ellos Flukinger, Peter Sagan, otro que no recuerdo si era Fabian Giger o algún suizo más, y yo. Y realmente la emoción que llevaba, no comí ni tomé agua durante toda la carrera. La gente no sabe esas cosas. Y Barry Stander era un biker sudafricano que después fallece. Sí, no recuerdo bien el año, pero bueno, un accidente de tránsito falleció. Sí, era un fuera de serie. Y sí, así que ese recuerdo de ese mundial de Australia también es lindo. Al final terminé décimo, pero bueno, ¿quién me quitaba lo bailado? Sí, estoy en vivo, venga. Che, entonces, otra cosa importante, vos eras un deportista de salir fuerte, tu salida fuerte. El otro día pensaba, porque por ir charlando nosotros te veíamos de acá y te veíamos salir fuerte. Me acuerdo que largaba las Copas del Mundo y claro, andabas con Nino, con los picantes de un rato y después ¡vum! Explotaba. Para atrás. Una vez, dos veces, tres veces, decíamos, pensábamos acá y bueno, ¿qué hace Catriel? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque no puede ser que no regule su esfuerzo, que no sepa que va a explotar ese ritmo. ¿Ah? Entonces, ¿qué no? ¿Paula? yo digo, no puede ser que Catriel no regule, que no entienda que el esfuerzo que va de más fuerte, pero era obvio que era una estrategia, digamos, que era intencional, eso es lo que yo veía. Y después de vos, lo empezó a hacer Avancini. Sí. Pero antes lo hacías vos. Sí. Vos eras el primero que hacía eso. Sí. Se largaba, marchaba una vuelta y explotaba. Ahora, Avancini lo hizo y después lo fue alargando. Sí. Y hizo un clip. O sea, no estaba capaz del lado. Capaz que sea el clip mío. Hay que volver a hacer esa buena vuelta. Ahora, yo como entrenador siempre decimos eso. Cuando uno puede hacer una vuelta al nivel de Nino, los otros vos lo podés tirar, lo podés aumentar en más vueltas. Porque hay atletas que nunca llegan a hacer una vuelta a andar a esa velocidad, y vos lo hacías, o sea, materia prima había y mucho. Mi entrenador siempre me lo recordaba eso, Seba, siempre me lo recuerda, siempre me dice, si vos podés hacer una vuelta con Nino o más rápido que Nino, eso es una cuestión prácticamente innata, me dice, es que lo podés sostener el tiempo. Y bueno, fue a raíz de eso, a raíz de ese cambio, de ese análisis que hicimos nosotros, que en el 2018, a finales del 2018, empezamos a trabajar en mejorar eso. Por eso te digo que en el principio de 2019 yo estaba ahí en el momento ese, que yo hacía mi salida rápida, un poco más controlada, lógicamente, pero yo realmente, aprovecho a comentarte esto, yo cuando hacía esa salida en Copa del Mundo, yo realmente no me daba cuenta la velocidad que iba. Te das cuenta con los que vas. Capaz que este no la siente, capaz que va, es tan potente eso que no le cuesta. No, porque realmente se ve como que es un esfuerzo muy grande y la realidad es que no. O sea, el tema de ubicarte por ahí puede ser, pero yo era una persona que se me daba bastante fácil eso, el ubicarme delante, salir en una tercera, una cuarta, una quinta fila y ubicarme delante. Siempre fue una característica. Escucha, también. Sí. Y después, pero después te empezaba a costar, eso sí, a la vuelta, claro. A los 20 minutos se ponía muy terrible, claro. O aceleraba el otro. No, el ritmo seguía igual, el ritmo prácticamente sigue igual, no se acelera más. Es más, quizá en pocas carreras, a lo mejor en las últimas vueltas se hacen casi lo mismo tiempo que la primera, un poquito mejor quizá. Pero el tema es ubicarte, más en la salida en una carrera tan difícil así, es ubicarte, no es el ritmo por ahí que se puede llevar la primera vuelta. Vos sabés bien que son 300 metros de salida y luego ya te metes en un sendero. Y después no vas más rápido porque es la primera vuelta, porque el de adelante te va mandando tu ritmo. O sea, no es que vas más rápido.
Entonces, eso era una cuestión que a mí se me daba fácil, ¿viste? Lógicamente, después me faltaban siempre los finales de carrera, pero me faltaban porque me faltaban estando bien, estando mal, lo que sea, porque esa cuestión mía era prácticamente innata, ¿entendés? Era algo muy bueno. Yo veía, yo miré de Casillas, Argentina está ahí adelante, y tal vez lo mejor fue que Avancini pudo hacer ese clip, ¿me entendés? Sí, o sea que realmente sí. No estaba equivocado en el camino. Yo creo que Avancini, Enrique, creo que hizo unos cambios bastante buenos, porque yo recuerdo que él, el año del Mundial de Australia, 2017, Enrique renueva con Cannondale con la condición de dedicarse solo al maratón. El 2016 para él no había sido un buen año. Había apuntado a la medalla olímpica, los Juegos en Río. Había apuntado a hacer no sé cuántas pruebas de Copa del Mundo, tantos resultados, y bueno, no le había salido bien. Entonces él se tenía que ir de Cannondale. Esto no lo sabe nadie prácticamente. Él entonces renueva con Cannondale con la condición de que él se dedicara al maratón. Fue ese año que se dedicó al maratón, que apareció en el Mundial de Suiza, creo que fue, que terminó el 30. Terminó el 30, pero los últimos 5 kilómetros creo que venía entre los primeros y reventó la rueda, pasó una cosa así. A la semana siguiente del Mundial ese era la Copa del Mundo de Andorra. Aparece Enrique Avancini, décimo hace. Claro, la preparación del maratón le dio esa salida que él tenía y la duración a lo largo de la carrera. Digamos que no le bajó la salida, siguió igual, La salida no, porque te comento lo de hoy. Cuando vos tenés un corredor para ubicarte bien, vos te ubicás. Y la primera vuelta, cuando tú piensas que vos vas así, vas a tu ritmo, vas recuperando. Y después, con el fondo, con la resistencia que él agarró en todas estas carreras de maratón, le permitió hacer eso. 2 semanas después, Mundial en Australia, cuarto. Y ahí fue donde se destapa Enrique Avancini prácticamente. Y creo que también él hace un clic, más que nada psicológico. Yo que hablo mucho con él... Y todo, creo que el clic que me dice él que hizo fue más psicológico. Como vos sabés bien, Seba, sos testigo de que estábamos ahí peleando carrera a carrera con él, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, todo el tiempo. Y de repente aparece un Enrique Avancini que intratable. Número 2 del mundo, ganando prácticamente en varios terrenos y plantándole la cara a los mejores del mundo. Entonces, bueno, creo que Enrique no solo hizo ese cambio, encontró ese equilibrio, sino que también sigue mejorando día a día. Claro, bueno, es que después el control de la presión, el manejo de la táctica, la estrategia y soportar estos monstruos con todos los suizos, todo esto y la estructura. La realidad, Seba, también es que... La realidad que tienen también es que nosotros por ahí, vos sos testigo de esto. Cuando hemos ido a correr a Brasil, cuando hemos ido a correr a un montón de lados, siempre hemos visto un Enrique Avancini con todo un equipo de trabajo detrás, ¿no? A nosotros nos tocaba ir con nuestra mochila, con nuestras herramientas, con todas nuestras cosas y ver un Avancini con un mecánico, con un fisio. Y eso a la larga también te da la diferencia, te marca la diferencia. Vos decís, sí, qué necesidad tenés de ir a correr una carrera, una clase 2, con un mecánico y un masajista que te sale más caro que... Pero la realidad es que cuando vos tenés un equipo de trabajo, formás un equipo de trabajo, tiene que ser uno profesional todos los años. Si no, vos hoy te comes un asado y mañana corre una carrera. Y no es así. Si vas a correr mañana una carrera, vos tenés que ser profesional todos los días del año, ¿entendés? Lógicamente, son muchos detallecitos que suman un plus, que por ahí no es grande, pero es el plus que hace la diferencia. Son todos buenos. Vos, Avancini, Castañeda, son todos buenos. Entonces las pequeñas diferencias se dan en detalle como eso. Sí, la temporada cómo viene, el momento psicológico, un tema. ¿Qué me decís de eso? Bueno, 2 veces olímpico, Catriela, y casi 3, te quedaste con Ana esta vez, esperemos que se dé el año que viene, a ver qué pasa. Pero un campeonato panamericano, algo muy difícil para los bikers de acá, para los nuestros. Es muy difícil, campeonato panamericano, ganarlo 2 veces. Wow, y creo que había uno, si no me equivoco, que iba ganando y se te rompió la rueda, ¿no? No, el tercero en Colombia, que era prácticamente el tricampeonato, es una carrera que también la preparé muy bien, que venía adelante ganando con diferencia, pero claro,
yo había preparado una carrera durante muchos días de barro y al final me terminó haciendo día circuito de seco. Yo había salido con neumáticos de barro. Si hubiera sido barro, igual si hubiera sido barro, prácticamente creo que hubiera ganado con 10 minutos más o menos el segundo, porque lo tenía de memoria, estaba muy fuerte, estaba muy bien. Terminé haciendo tercero. Pero sí, haber ganado, a ver, era siempre, yo lo tenía muy marcado al Panamericano, ¿no? Era una carrera que como argentino, como americano me llamaba mucho, era un sueño para mí poder lograr una victoria. Había estado muchas veces muy cerca, había hecho segundo, tercero, cuarto, tenía un montón de buenos puestos, pero no llegaba nunca a poder rematar. Fue en el 2016 cuando llega ese primer campeonato en Elite, en el año 2009, lo gané en sub-23, pero en el año 2016 llega el primer campeonato Elite en Catamarca. La verdad es que una de las mejores emociones en mi carrera deportiva, ¿no? Porque conseguir un sueño que luchas durante tanto tiempo en tu tierra, con tu gente, es mucho más lindo. Y al año siguiente poder renovar ese título en Colombia a 2.400 metros también fue algo también muy importante. Bien, bien. Mira el tricampeonato, lo que hubiera sido. Y sé lo que preparaste, el Panamericano este también, que fuimos a Colombia, el lugar que andaste bien. Pero había otro, aparte de ese entonces, son dos. Había otro que vos ibas con Páez, me acuerdo, y pinchaste la rueda. Juegos Panamericanos. Juegos. Juegos Panamericanos. Ah, ese que yo me acuerdo. En Argentina, ¿cuál es tu rival al que más respetas? Yo sé que todos son buenos, y más o menos me imagino, pero ¿hay alguno al que diga, este es bueno, con este siempre lo tenés dura, o todos parejitos, o todo por igual? No, a ver, siempre los rivales, todo al final cuando uno se pone en la línea de largada, así son todos siempre rivales. La realidad es que eso va cambiando mucho, porque venís, corre un maratón, corre un cross country, lo que corra, siempre tenés rivales de todo tipo. Yo corriendo afuera también por ahí, no estaba muy al tanto de lo que estaban andando los chicos. Siempre uno ve por ahí, ganó el Mono, ganó el Barito, ganó Lucho, ganó este, ganó el otro, pero venías acá y realmente no sabías quién iba a ser el rival. Hoy en día hay dos que están, creo que un poco sobre el resto, que son Alvarito y Fernando. Son dos chicos que vienen progresando mucho y son los que, digamos, más dedicados por ahí están al tema de cross country. El Mono, ¿quién otros más? Hay otros chicos más que por ahí, sí, te hacen una sola carrera buena de cross country, pero te hacen mejores carreras de maratón o viceversa. El Mono también es un corredor que se reinventa muy fácil. Te aparece a correr una carrera de un maratón de 200 kilómetros y está peleando. Te aparece a correr un cross country o un short track y está peleando ahí adelante. Entonces, sí, es muy experimentado. Sí, el Mono lógicamente tiene una trayectoria muy importante y eso es lo que lo ha llevado también a estar donde estuvo. Y eso, al final, la magia no se olvida nunca. Pero creo que tanto Alvarito como Fernando es un corredor que viene luchando mucho también, ¿no? A Fernando, ¿cómo me gustaría que se vaya a correr allá afuera un poco? Fernando sí tiene muchas condiciones, te cubre un pinto, gana, te cubre un pro y anda ahí. Y es changuito, tiene 23 años. Eso es lo que tiene que aprovechar. Siempre que hablo con él, cuando compartimos viaje y demás, él sabe muy bien el aprecio que le tengo, siempre le doy los mejores consejos. Tiene que aprovechar y mientras tenga la posibilidad hacerlo, o sea, intentar luchar y vivir de esto, porque realmente condiciones tiene. Una persona que trabaja, es muy metódico, tiene una manera de trabajar muy, muy buena, es joven y tiene que aprovechar eso. Tiene que aprovechar eso. Me dice Leandro Carpinelli, ¿viste? El amigo nuestro que corría conmigo, Leandro, el excomisario, me dice, el Panamericano de Toronto fue sublime, pero esa no es la que yo decía, ¿no? Yo decía otra en Colombia, 2011. Creo que era. No, 2011 en México. Ahora, 2011 en México. Me estoy acordando, el de Toronto lo perdiste así, por sí, con el casi ganar el oro Panamericano. Tuviste ahí, esa fue una carrera muy buena, y el mismo que te ganó es muy buena, el que ganó hasta Fiel Valle. Pasa, ¿no? Que me tocó siempre, Seba, correr estas carreras importantes con estos rivales en su mejor momento. Un Gagné que ese año hizo podios en Copas del Mundo, hizo cuarto, quinto en Copas del Mundo, y pierdo este oro Panamericano con él.
lógicamente lo pierdo porque era mucho más fuerte que yo, o sea, no perdés una carrera porque sí, nomás. No, pero aparte la peleaste bien, la perdiste ahí, o sea, no, tampoco te metió una goleada, la perdiste ahí, obviamente. No, la perdí en la última media vuelta y la perdí bien, porque la perdí agotando todos los recursos, Eva. Lo ataqué donde más no pude, subiendo, bajando. Ese año también la realidad es que el circuito era muy complicado y yo iba con una 27 y medio, eso también cuenta un poco, ¿no? Si bien yo la manejaba muy bien a la bici, pero teniendo una 29, los obstáculos y todas las cosas se pasaban mucho más fácil. Pero claro, me tocó contra un Gañé en su mejor momento. Después de eso, el tipo va y te hace cuarto en una Copa del Mundo, quinto en otra Copa del Mundo. Estaba en su mejor momento. Entonces, por un lado, me deja de consuelo que estaba perdiendo contra un corredor que estaba en su mejor momento y haciendo podios en Copas del Mundo. Mirá qué importante. Después ganaste el Eliminator, ganaste una Copa del Mundo, me acuerdo. Sí. La del Eliminator de la Corte. Y eso también, wow, era importantísimo, difícil. Fue un año que fue en el año 2014, donde nos tocó poner el pecho con Coloma. Armamos un equipo prácticamente con nada, porque teníamos el apoyo de... El MMR. Cuando nosotros nos quedamos en contrato... Cuando nos quedamos en contrato... Vi el MMR cuando fui a Andorra a la Copa del Mundo, pero era un equipo. Era monstruoso, era un super equipo, Catriel. Yo decía, wow, Catriel es uno de los mejores equipos hace un par de años, ¿no? Atrás. Bueno, contame cómo fue eso. El equipo MMR surge de a finales del año 2013, cuando con Carlos Coloma nos quedamos sin contrato de White Wolf y prácticamente en principio de temporada y no finales de temporada y no teníamos nada. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y Carlos, como todo el mundo, como una persona que imparable, también incansable, dice 3-4 llamadas, prácticamente tenía el apoyo de grandes marcas. Y lo que no había era presupuesto. Entonces dice, bueno, pero yo tengo una American Express que tengo no sé cuánto de monto y acá me dan margen y no sé qué y después ya iremos consiguiendo. Y armamos un equipo así, Seba. Armamos un equipo pagándonos todos nosotros. Y ese año fue muy importante porque íbamos a las Copas del Mundo prácticamente con una sonrisa dibujada en la boca, como que si hubiéramos tenido el mejor equipo de la Copa del Mundo. Éramos Pablo Rodríguez, Carlos Coloma y yo. Los tres, ¿cuál de los tres más loco? Pero entre esa locura nos entendíamos y lo pasábamos lo mejor posible. O sea, era muy justo el presupuesto que teníamos, pero disfrutábamos de eso. O sea, nuestra ilusión era estar en la Copa del Mundo corriendo. Mira, llegaste a ganar una Copa del Mundo, ¿ah? Con más sonrisa, con más pulmón, con más esfuerzo. Que sí, por eso ahí fue. Bueno. Yo creo que llegando a esa Copa del Mundo, había hecho segundo la semana anterior en Canadá, decir... tanto esfuerzo que hemos hecho, esto sería como un broche de oro, sería algo soñado, tener la foto de la MMR de la que ganó la Copa del Mundo, poder llevársela a la marca, poder presentársela a toda la gente que ha estado detrás de todo esto, sería un sueño. Y bueno, Carlos hizo que esa semana yo hiciera ese clic y pudiera hacerme con la victoria de esa Copa del Mundo. Es una carrera que no te permite error, pero también es bastante difícil ganarla, parece muy sencillo, pero es muy difícil. Entonces, bueno, estuvimos toda la semana trabajando en que sería una emoción increíble poder regalarnos esa victoria, porque realmente éramos nosotros los que estábamos haciendo el esfuerzo más grande. Y bueno, llegó esa victoria que, para colmo, justo había un montón de argentinos, habíamos hecho viaje con la selección y haber podido compartir esa victoria. Corrí con una calza argentina porque Argentina me había pagado el viaje, la remera MMR porque era el equipo que habíamos armado nosotros a pulmón y que también, en caso de que pasara cualquier cosa, también quería que esté. Entonces, bueno, compaginé un poco, calza argentina, remera MMR, pagó el pasaje Lenar, fui con la Federación Argentina, a su vez estaba con Coloma. Así que fue un poco haber compartido esa victoria entre todos y bueno, no, nos merecíamos eso y por suerte pudimos lograrlo. Catriel, ¿sos de pedalear trancado o más de cadencia? ¿O dentro de los rangos normales? Trancado, soy de ir con más fuerza. Un poquito más de tranca, ¿no? Siempre con el platito grande. Sí, bien grande, sí. La teoría dice que hay que usar más grande que uno pueda dentro de los rangos normales de la cadencia. Bueno, va a andar dentro de los rangos normales, pero más tirando a rangos de trancado. Más de fuerza, sí. Otra cosa, tu nivel táctico salió a la luz y tu experiencia en los últimos
tuviste un campeonato argentino en Catamarca que le ganaste a Álvaro por muy poco, me acuerdo, sí, que donde él estaba como más fuerte físicamente, pero lo manejaste bien entre bajada y subida y lo lograste ganar. Pero creo que donde más se evidenció tu poderío táctico fue en Santiago del Estero, en Terma del Río Hondo, este campeonato que lo ganaste, que sacaste todo, no tenías más, y sacaste, pusiste todo sobre la mesa y lo ganaste, era muy difícil. Había 4 corredores que te podían ganar, 3 que te podían ganar vos, pero era unas penales, era para cualquiera porque era un circuito, la verdad que complejo. Metiste un carrerón ahí y lo ganaste. Te llegó adentro, te gustó mucho esa victoria, ¿lo sentiste especial o fue una victoria más? La verdad que vos, campeonato argentino, si algo hiciste es que el campeonato, el club de los campeones argentinos sea muy chico, porque vos lo tenés casi a todos. Entonces yo gané un campeonato argentino, mi hermano, Gasco y unos cuantos más, somos 10 personas, porque vos lo ganaste a los otros 10 campeonatos que había en vigencia. O sea, hace 20 años, solo 10 o 8 personas fueron campeones argentinos, vos ganaste todos, casi 10 campeonatos, ¿no? Sí. Sí, la verdad, Seba, es que el del año pasado tiene un sabor especial. Creo que debe ser el más importante que gané en toda mi carrera porque hoy te lo mencioné, todas las cosas que tuve que hacer el año pasado. Y haber corrido esa carrera, lógicamente que no me gustó la manera que corrí esa carrera, pero no había otra opción. O sea, no existía otra manera de que Catriel Soto pueda correr esa carrera. Esa carrera era la defensiva, era de la manera que la corrí. Era defensiva, si no la corría así, las perdías. O sea, la corrí como tenía que correr, no había otra. Y era también rezando ese final, ¿no? Rezando un final así. La verdad es que fue difícil para mí, un corredor que está acostumbrado a correr siempre dando lo mejor, haciendo una diferencia de entrada o buscando la carrera del minuto cero. Fue muy difícil para mí salir a correr así, tener en mente salir a correr así, pero no había opción, o sea, no había un plan. No, el circuito daba así y aparte tus capacidades físicas estaban para eso. Capacidades físicas y psicológicas eran... Sí, mis capacidades físicas y psíquicas eran las que eran. Entonces, era intentar aguantar lo que más se pudiera. Yo sabía que en una última vuelta, en unos últimos metros, sería difícil ganarme en las condiciones que estaba por mi característica de rapidez. Pero bueno, creo que lo disfruté mucho porque significó mucho para mí. Significó un ahogo importante después de tantos meses de haberla pasado mal. Un desahogo. Sí, fue un desahogo. Porque, a ver, uno nunca quiere, ¿no?, perder los colores de Argentina en su pecho, que me tocará el momento que tendré que pasárselos a otra persona, ¿no? Ya lo tenés tatuado. No, tampoco tanto. No, pero llegará ese momento, pero no quería que fuera ahora, ¿no? Como te digo, Seba, realmente si había algo que podía hacer durante todo el año 2019 era quizá poder renovar esa eso, bueno, se te dio y fue grande y no fue fácil, así que fue el momento justo, una inyección anímica que vino bien y tal vez después te ayudó a encarar esto fue una inyección anímica para poder terminar la temporada, nada más. O sea, no fue algo para que yo diga, bueno, ahora vamos a preparar el Mundial y vamos. Yo realmente sí, siempre uno piensa, Seba, que al fin de semana siguiente o con una victoria o con algo va a poder reinventarse, va a poder salir adelante y va a decir, bueno, vamos para la siguiente. Yo sabía que no era así. Yo sabía que era un parche que vos lo ponés y sí, tapó en el momento, pero sabía que no, porque las ganas no eran eso. Yo tenía que hacer un clic, tenía que parar, tenía que descansar y tenía que hacer cambio de planes como hice a final de temporada. Sabía que esa era la solución también. Como en ese momento salir a correr de esa manera era la solución, era lo único que había, yo sabía que también lo mío tenía una fecha de vencimiento. Entonces fue disfrutar el momento, disfrutar los que habían estado cerca, disfrutar, mirar la camiseta y ver todavía los colores de Argentina y nada más. Mira vos, Catriel, cuando haces pasadas, ¿viste? Haces pasadas de 10 segundos, de un minuto, de 4, de 10, en FTP, zona 5, 6, arriba, abajo. ¿Cuáles son las fracciones que más te gustan? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles son las? Las cortas, pero las cortas de cuánto, de un minuto, de cuatro, de 10 segundos. De 10 segundos, sí. El sprint rápido, explosivo, ese es el que me gusta, el que más me gusta. ¿Te gusta entrenarlo? Me gusta entrenarlo, pero es el que menos entreno.
Capacidad, digamos, claro, te cuesta menos. Me es tan fácil hacerlo que prácticamente no me lo manda mi entrenador. Exactamente. Y en un sprint así fuerte, te tira, llega a los 1000 watts, ¿o no llegas? Los paso. Wow. Sí. Luchito Martínez también era muy potente, ¿no? En el sprint. Lucho muy, muy potente. Sí. De hecho, ganó muchas carreras en Europa y todo al sprint. Sí. Al sprint. Claro, hay que subirlo arriba de 1000 watts. Y Sí. Catriel, otra cosa, y para mejorar esto que vos largabas y no llegabas en que te quedabas, ¿laburaste mucho el FTP o justito arriba, tratando de subir el FTP arriba o Sí. arriba del FTP? Eso y sobre todo los fondos, Eva. Soy una persona que ¿Un me gusta, sí, me gusta entrenar mucho y los fondos me hacían muy bien para aguantar esa hora, ese final de carrera. ¿Los fondos suaves o los fondos de, por No. ejemplo, salió un fin de semana y anda fuerte, 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 No, yo el león? fondo, suave, suave no lo hago, no lo hago nunca, nunca. No se Generalmente no preguntaba, lo porque la hago. No. gente, como vos decís fondo, la gente no relaciona 4 horas a 2 por hora, no es lo tuyo. Yo llego a hacer fondo de 7 horas, 7 horas llego a hacer de fondo, Wow. 6 o 7 horas. Wow. Esos son los entrenamientos que también más me gustan y que mejor asimilo y que mejor siento que me hacen a mí, porque toda la parte de explosividad es como que la tengo un poco. O sea, yo largo, yo estoy. Ahora yo tengo que aguantar. ¿Cómo hago para aguantar? ¿Vos sentís que eso te hace aguantar? ¿Y no trabajas tanto la resistencia en la velocidad de carrera o también? No, 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 tanto, tanto no, no tanto como el fondo, te diría, Seba. Mira vos, o sea que el entrenamiento de Catel Soto, que le encanta andar en intensidades que son sufridas, no es tan sufrido, es como más suave. No, no, exactamente. Y te pusiste finito, flaquito, o sea que también te ayuda mucho a bajar de peso en Sí, tu este último año mes. también, hice un cambio en tema de alimentación. Hace 6 meses ya que no como ningún tipo de carne y eso también seguramente me ayudó a afinarme, digamos. No me digas que para la rama vegana un poco o algo así, ¿o qué? Una cosa así, vegetariano, digamos, porque como huevo, como lácteos y todas esas cosas, pero eliminé todo el consumo de carnes, a base de leer cosas, sí, a base de leer cosas, de escuchar opiniones de otros atletas profesionales de otros deportes y demás. Quise hacer un cambio para ver qué pasaba, porque como te dije, el año pasado también había sido lo que había sido y quise cambiar varias cosas a la vez para ya aprovechar los cambios. Así que, bueno, de momento no, ningún problema y la verdad es que me siento bien y todo lo que fue principio de temporada, todas estas carreras, la verdad que me encontré muy bien y sobre todo pude afinar más de lo que estaba otros años a estas alturas de temporada, ¿no? Ahora no soy referencia, pero bueno. Mira, qué bueno, qué buena la charla, la verdad, que hemos tenido y que estamos teniendo, que la verdad que siento que te abriste, que contaste muchas cosas que por ahí la gente no sabía. Creo que queda un poquito por contar el tema familiar, es todo el soporte tuyo, seguís de novio, estás solo ahora, ¿cómo está la parte emocional? No, sigo de novio acá en mi pueblo. Seguimos todo bien, todo en su cauce normal. Bien, bien. Sí. Tu viejo es importantísimo para vos, ¿no? Se ve que fueron un soporte fundamental y lo duro que debe haber sido estar afuera, lejos de tus viejos, después de tu mamá, en el momento estuvo enferma, salió adelante, debe haber sido unos momentos importantes, ¿no? Que te marcaron Sí. seguramente. El deporte te da eso, te da los mejores momentos, pero por ahí te quita el estar en los mejores momentos de tu familia, de otras personas. Entonces pero bueno, también uno es el trabajo de uno, ¿no? Y a mí me toca estar trabajando muy lejos de mi casa, de mi familia, y es así, Seba. O sea, una cosa por otra. Yo sé que ellos están todo el tiempo, si bien no están físicamente, pero están pendientes todo el tiempo, las buenas, las malas. Hoy con esto de la pandemia es un regalo que me da la vida prácticamente, el poder estar tanto tiempo en casa disfrutando con ellos. Yo prácticamente a estas épocas de la temporada era imposible que yo hace 14 años estuviera acá en casa disfrutando con ellos, así que bueno, dentro de esta situación por lo menos puedo pasar tiempo con ellos. Va, se nota lo que los querés, y así, eso está bueno.
está bueno que seas un agradecido de eso todo el tiempo, y creo que tu viejo también lo ve. Al final, ¿no? Seba, a mí me toca muchas veces subirme al podio, al escalón más alto, que vengan, te feliciten por todo lo que has logrado, lo que sea, pero al final esto es trabajo de mucha gente, y sobre todo de ellos, de la familia, que son los que me apoyaron desde el minuto uno, ¿no? Son los que siempre estuvieron detrás mío, entonces... Sí, es verdad que el reconocimiento va para mí, pero bueno, ellos son tan o más importantes que yo. Bueno, nos quedan 20 segundos. Lo que quiero decir, ojalá tengamos un Catriel y un equipo multidisciplina, ¿sí? Trabajando con los bikers nuestros, acá en el viejo continente. Tenés todo para hacerlo. No te frenes, seguí adelante, que esto es un proyecto no tuyo, sino de todo el país, ¿ah? Proyecto argentino se llama.